¿Qué tal? Buenas noches. Estaba mirando la teleserie. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido comenzando Mentiras Verdaderas en vivo y en directo, como siempre, en esta noche de jueves, noche de desafío en Jenga. Padre e hijo se enfrentan a las preguntas indiscretas. En esta ocasión, los Videlas. El aplauso para Julio. ¡Videla! Gracias, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Julio, ¿cómo le va? Bien, pues. Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar este desafío. Antes de comenzar el desafío Jenga, antes de ver la nota que habla de los Videla, el país entero está esperando, después de mucho tiempo, un vampirito. Así que, por favor, ¿cuál es la cámara de Julio? Por favor. Todavía quedan algunos. Y algunas que están ahí. Sí. Salimos de eso ya. Julio, están con nosotros esta noche. ¿Quiénes son realmente los Videla? Se comunicó con nosotros un tal Rodrigo Videla. No sé si tú lo ubicas a él. ¿Qué? Rodrigo Videla. Él dice ser hijo tuyo. Se comunicó con Intruso, le hizo una entrevista, él habló con nosotros. Y queríamos consultarte a ti si es cierto. Mira, si se trata de eso, hasta en Isla de Pascua. No, yo esas cosas no las... ¿No tenemos la foto aquí, Julio, lo ubica él? No, pues. Mira. Chuta. Hijo de Balbina Donoso, dice que trabajó contigo, Balbina, que fue tu productora en la radio. No. No es una broma, ¿no? No es para... No, Julio, si es cierto lo que te estamos contando. Aquí está mi hijo. ¿Por qué no hablan con la mamá de él? ¿La señora Balbina, tú la ubicas, sí? Ella sí, pues. La Balbina sí, pues. Él es hijo de ella, de la señora Balbina que trabajó contigo. Pero ahí nada que ver, yo no. A lo mejor quiere... Jaime, por eso, si así, dile que no tenemos ningún problema, que nos juntamos en la casa. Feliz. Buenas noches. Y aquí está Rodrigo Videla, de quien se hablaba la nota. ¿Por qué comenzamos mostrando aquel episodio del de, 19 de abril, jugando Jenga, el desafío que hacíamos acá? Porque Rodrigo, que es quien nos acompaña esa noche, viendo el programa, empezó a mandar mensajes que luego fueron capturados por la gente de Intrusos, a quienes aprovechamos de agradecerle estas imágenes, y empezaron a tratar de atar los cabos para unir esta historia, que posteriormente ha sido conocida por todos. Rodrigo, gusto saludarte, bienvenido a Mentiras Verdaderas. Gracias, Eduardo, gracias por la invitación. Cuéntame, efectivamente tú estabas viendo el programa ese día, y ¿qué pasó cuando lo viste, cuando sentías que estaba ahí Julio Videla, padre, y Julio, hijo? Mira, la verdad que ese día yo no estaba viendo el programa. ¿No lo estabas viendo? No lo estaba viendo. ¿Por qué? Porque no tengo televisión en mi hogar. Perfecto. No tengo. No por una decisión propia, sino porque me ocurrió algo en el verano pasado, que entraron a robar a la casa, no tenemos televisión. ¿Robaron la tele? Sí, no hay muchas otras cosas más. Sí. Pero no vale la pena mencionarlo. Al otro día, yo fui a la radio y muchas veces mis compañeros de trabajo me decían, tú eres hijo de Julio Videla, tú eres... No. ¿Por qué te decían eso? Por el apellido. Lisa y llanamente, digamos, o sea... Pero yo soy Fuente y a mí la gente no me pregunta si soy hijo del pollo. Pero, Fuentes. No, sí, claro. Sí. Pero había mucha gente que hacía la asociación, digamos. Ah, pero espérate. Sí. ¿Tú nunca comentaste nada? ¿Nunca dijiste nada en tu entorno ahí? Oye... No, las únicas personas que sabían era mi foro más interno, digamos. Perfecto. Mi familia por parte de madre y mi señora y la familia de ella, digamos. Pero en cuanto a amigos, otras relaciones anteriores, no tenía ni idea. Y te decían, ya tú eres hijo, y te empezaban a decir, oye, ayer estuvo claro, Julio claro. con Y con mira con esto, su hijo. Y mira esto otro, qué sé yo. Y me empecé a meter a ver los videos. ¿Ya? Y efectivamente, pues ahí... ¿Y qué te pasó cuando viste el programa? No, hay una parte que es bien decidora en esta historia, digamos. Es en la parte en que él, una vez más, dice que se siente orgulloso de su hijo. Que dice, este gallo o este tipo es mi hijo y me da gusto que venga la gente y me diga, oye, yo lo conocí de chico. Por Julio Adrián. Y eso me sacó una vez más, digamos, de la
del millón de veces que ya lo había visto anteriormente. Mira, tenemos nosotros un compendio de algunas declaraciones. Tenemos, entre esas, tenemos ese momento que tú señalas, cuando él se refiere justamente a Julio Adrián, con quien estaban jugando Jenga en el desafío que habíamos establecido nosotros acá en el programa. Veamos qué pasó ese día. Oye, yo así en 30 segundos te digo, este gallo es fantástico, yo estoy orgulloso de él. ¿En qué sentido, fantástico? No solamente como hijo, sino como persona. ¿Sí? A mí me gusta cuando me encuentro con alguien por ahí, incluso aquí, en este canal esta noche, gente que lo conocía antes dice, oye, qué rico él. Ah, eso no está. Este gallo es re buena onda. Lo importante es más sociable que yo, además. Yo soy como más... Oh, no, se cumplió. Ahí está, ¿eso a ti te dolió? ¿Te sentiste...? Sí, me dolió una vez más, digamos. O sea, crecer toda tu vida... ver revistas, ver programas de televisión donde se refería a él. Julio Adrián, a mí me carga hablar de otras personas, pero en este caso Julio Adrián se ha referido a que, claro, ¿cómo lo iba a nombrar a él en el programa si estábamos los dos jugando? No, y eso me hace ruido un poquitito. Hagamos una pausa aquí y tiremos la máquina del tiempo hacia atrás, para aquellos que no conocen la historia con sus detalles. ¿Cómo se conoce tu madre con Julio? Mi madre comienza como comenzaban antiguamente las personas a trabajar en radio, porque les gustaba. Porque les gustaba el medio, porque les gustaba trabajar. Tu mamá es productora, trabajaba en esa área. Claro, pero antiguamente se comenzaba a mandar material, no sé, algunas cositas, algunas curiosidades. A mi mamá siempre le gustaba escribir, entonces mandaba ese material a distintas emisoras, a distintos lugares. Era como lo arcaico, digamos, o el génesis de los Twitter o de esas cosas. Y mandaba las cartas y mandaba los programas. Entre esos resultó este tema del trabajo, a lo cual ella comenzó a trabajar con él. Con Julio Videla. Con Julio Videla. Haciendo las veces de productora, secretaria, de todo lo que antiguamente se podía realizar. Claro, era el asistente. La asistente. En ese intertanto... Él estaba de novio con su actual señora, pero la actual señora viajó a España, o los padres de ella, digamos, la llevaron hacia España. Creo, por lo que yo tengo entendido, porque no quería que formalizaran ellos dos. ¿Ya? Las razones no las sé, eso es cuento de otras personas. En ese periplo quedó embarazada mi madre de él. Tu mamá con Julio Videla... Solo tenían una relación laboral, no tenían un romance paralelo. Nada de eso. No eran amantes. No. Perdona que lo dije así. Sí, esa palabra. No eran amantes, no tenían nada. De todas maneras, te estás refiriendo de una forma bastante más sensata y más con respeto y con mucho respeto a lo que se refirió él a mi madre, diciendo que había sido solamente una vez. Entonces, yo te agradezco también que cómo te referiste. ¿No fue así? ¿Fue solamente una vez? Sí, sí fue. ¿Fue efectivamente una vez? Sí. O sea, fue... Se dieron las cosas, hicieron lo que hicieron y de esa noche naces tú. Así es. Ok, tu madre soltera en ese entonces. ¿Se casó posteriormente? Nunca. Nunca se casó. Nunca se casó. Tu madre soltera, entonces queda embarazada de ti. Le dice ¿Qué a ocurre él, posteriormente cuando ella se entera que está embarazada? Le dice a él, se lo comenta, le explica todo el tema y esto yo me vengo a enterar después, mucho después. Que él le dice, suspendamos el embarazo. Aborto. Aborto. A lo cual, no sé, me imagino que cualquier persona que escuche que sus padres querían suspender el embarazo, abortar, es fuerte. Es duro, por cierto. Durísimo. Mi mamá, gracias a Dios, dijo que no. Que ella seguía con esto. Siguió el embarazo, nací yo. Y se lo fue a decir, que fueran al registro civil para poder inscribirme. Permíteme un segundo. Sí. Ella trabajaba con Julio, por lo tanto era evidente que el embarazo seguía y que no lo habían interrumpido. ¿Cómo fue esta relación durante los meses siguientes a cuando tu madre determina, sabes que no voy a abortar y lo voy a tener igual? A pesar de estar trabajando juntos, él veía todos los días que el embarazo continuaba. ¿Cómo fueron esos momentos? Siguieron trabajando juntos, sin ningún problema. Fue la insistencia, digamos, de decirle, realízate un aborto. Ella dijo que no y la cosa siguió ahí. Perfecto. En calma, digamos. Nazco le dice que vayan al registro civil. Él se niega por una, dos, tres y hasta no sé cuántas veces. Ya. Hasta que le dice una frase que también me entero después yo. Que es,
ok, te doy el apellido, pero tienes que saber ocuparlo muy bien. ¿Qué significa saber ocuparlo muy bien? Eso es lo que yo también me preguntaba y se lo pregunté a mi madre. Y era precisamente esto, que no saliera a la luz pública. Eso entendió tu madre con usarlo muy bien. Es decir, guardamos silencio. Para toda la vida. Para toda la vida era el silencio. Posteriormente vuelve su actual mujer. Claro. Se casan y tiene su familia maravillosa y bien constituida, como siempre lo ha dicho, que tiene. Durante el periodo del embarazo hay gastos asociados. ¿Eso cómo lo financia tu mamá? Con el dinero que él le pagaba. ¿Con el sueldo o con dinero extra por el sueldo? El sueldo, lisa y llanamente con el sueldo. O sea, él no pagó plata aparte por el hecho de que tú estuvieras embarazada. No. El gasto del hospital, la clínica. No habían gastos extras, solamente era el sueldo de mi madre, tal cual como fue con mi educación, que fue el sueldo que le pagó a mi mamá toda la vida. O sea, tu mamá financió el embarazo, financió tu educación. Todo. Nunca Julio Videla, tu padre, que te reconoció finalmente, pagó, puso dinero para tu educación, para tu ropa, para nada. Nada, absolutamente nada. Nunca nada. Nada. Desde un comienzo hubo lejanía. Siempre hubo lejanía, siempre hubo lejanía, y cuando mi madre me quería llevar a la radio para que me conociera, Julio le decía que no me llevara porque no quería conocerme, no quería dejarlo afuera. Si esto no quería que se supiera. ¿Cuándo te enteras tú? Ya naces y todo. ¿Cuándo te enteras tú quién es tu padre? Siempre supe, desde muy pequeño. ¿No tienes noción del momento en que te lo dijeron? Porque uno no nace sabiendo, en algún momento te dicen las cosas. Al escucharlo en la radio, me empiezan a decir, a ver, te mentiría si me dijeran a los 3, 4 años, me dicen, él es tu papá. Pero crecí sabiendo que él era, digamos, al escucharlo. Siempre te llamaste Rodrigo Videla. Sí, pues. Tu mamá trabajaba con Julio Videla, no estaba tu padre. Era lógico que la gente empezara a relacionar, ¿o no? Era lógico, pero había que ocultarlo, por temor a que ella quedara sin trabajo. ¿Ese era el gran temor? Ese era el gran temor. Que Julio no le diera trabajo. Podría haber encontrado trabajo en otro lugar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero cuando uno es chico, no ve eso, digamos. Ve que la madre puede quedar sin trabajo y las cuatro personas que vivíamos en esa casa, mi abuela, mi hermano, mi mamá y yo, íbamos a quedar así sin nada, entonces... ¿Tu hermano no es hijo de Julio? No, para nada. ¿Tu mamá nunca se casó? Perfecto. Esta sensación de saber quién es tu padre... Porque te ha reconocido. No estamos hablando de una especulación, no estamos hablando aquí de, oye, hagamos el examen de ADN porque yo demando que este señor es mi padre. No, aquí hay un reconocimiento legal de la paternidad. Lo quiero distanciar del caso, por ejemplo, del hijo supuesto de don Francisco que apareció de pronto, donde no había una claridad al respecto. Aquí sí hay una claridad porque estás reconocido. ¿Cómo te crías? ¿Cuáles son los sentimientos que vas forjando respecto a Julio Videla a saber que en realidad... Si bien es tu padre biológico, nunca quiso tener algún nexo contigo, nunca estuvo presente. Cuando pequeño siempre me ocultaron el tema ese que no quería que estuviera presente. Siempre hubo para mí una imagen de un ídolo, una imagen de una persona que me reflejaba en él. Una imagen, yo desde chico me gustaron las comunicaciones, desde muy pequeño grababa cassette en mi hogar, mi mamá me hacía grabar canciones, y siempre fue ese tema, en el colegio, en la educación básica, decía poemas, siempre salían todos los actos, pero siempre era como, quiero ser como él, al escucharlo siempre era quiero ser como él, porque no tenía la noción de... Te quieren apartar de él, no vayamos para él. Lo que me decían era, no podemos ir porque él está muy ocupado. Porque siempre me ocultaron esa parte también. Escuchemos otra de las declaraciones que dio Julio Videla ese día que estuvo acá con nosotros para ver si hacen sentido respecto a la historia que tú compartiste a la distancia con él. Sí. Tres. ¿Y cómo son los hombres chilenos? Tenemos cosas buenas, de todo, tenemos cosas buenas y malas. ¿Y qué es como lo mejor, así, lo más destacable de lo mejor? La gracia de nosotros es que nosotros, por ejemplo, discutimos con una mujer y pasan los días y nos olvidamos. ¿Ya? La mujer te la guarda, tienen una caja negra. Perfecto. Y ahí guardan todo, pasa el tiempo y te lo dice. ¿Tarde o temprano te echan en casa? ¿Tienes razón? Sí. ¿Tú no lo has vivido? No, peleaste y te dice, 3 de agosto de 1979, acuérdate que me dijiste no. O vamos en el auto y mi señora me dice, esa canción cuando estaba de moda te portaba bien mal. ¡Oh!
esa frase ahí es la que queríamos rescatar, esa canción, la que estábamos hablando. ¿En qué minuto, tú sabes en qué minuto la mujer y la familia Julio Videla se entera que tenía un hijo fuera del matrimonio, desde antes del matrimonio? Aclaremos también eso. Ellos siempre han hablado de que se enteraron hace 9 años de esto. ¿Ellos quiénes? La familia Videla. Bueno, el vocero en este caso, que es Julio Adrián. Ya. Que ha llamado a distintos programas haciendo la vocería de su padre, porque lo pudimos ver en otras notas que le han hecho en otros canales a Julio Videla padre, bien sacado de onda, se puede decir. Entonces él toma la vocería y dice: nosotros sabíamos de esto hace 9 años. Yo te puedo decir, Eduardo, y la gente que nos está viendo, que ellos no tenían idea. Ellos no sabían de esto. No sabían hasta... ¿Y por qué te puedo decir que no sabían? ¿Cuándo? Hasta que esto salió a la luz. Hasta ahora, hace menos de un mes. Así es. Recién entonces se enteraron de ti. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque mi mamá trabajó toda una vida con ellos. O sea, perdón, con Julio Videla padre. Claro. Entonces, si se hubiese sabido antes de esto, mi mamá hubiera quedado sin trabajo mucho antes, tal cual fue como quedó ahora. Sin ¿Tu mamá trabajo. Trabaja ahora con Julio en Radio Cooperativa? No, ahora no. ¿Pero hasta antes de esto? Hasta abril mi mamá trabajaba con él. ¿En Radio Cooperativa? No físicamente en ese lugar, ¿ya? Sino que ella le mandaba material a través de internet. Correcto. Los correos los tiene mi madre en su cuenta de correo, donde le enviaba el material a él. ¿Y él le pagaba? Y él le daba un sueldo. Perfecto. Y posteriormente a este programa del 19 de abril, cuando esto empieza a estallar, ella queda sin trabajo. Porque mira, a ver, esto fue el 19 de abril, a mí se me contacta en la segunda semana de mayo, más o menos. Pues yo digo en la nota que me hacen de intruso, yo estuve de cumpleaños la semana pasada, entonces fue como 10 de mayo, puede ser. Y a él le hacen la nota al otro día que me la hacen a mí. Perfecto. Que fue la nota que vimos en un principio, cuando él dice, no, este gallo quiere plata, todo eso. Entonces, no reconoce absolutamente nada, digamos. Le dicen el nombre de mi mamá y él dice, no, a ella sí, pero aquí yo nada que ver, esta debe ser una broma. Entonces, lo niega ahí. Después aparece diciendo que sí, después que no. Entonces hay muchas cosas. ¿Has hablado con él, con Julio hijo, o con alguien del círculo familiar de Julio? Con Julio Adrián, al momento que me hicieron a mí la nota, y no salió al aire hasta, no sé, 2 semanas después, yo le mandé un correo, porque el mismo día que vimos las imágenes ahí, donde él dice, no, nada que ver, y sale como para un lado. ¿Ya? Ese mismo día él llama a mi mamá por teléfono, Julio Videla padre, y le dice, Balbina, nosotros llegamos hasta acá nomás, hasta acá, trabajamos juntos, porque esto se supo, y que el dinero que yo te daba por concepto de trabajo, que te lo dé tu hijo. Llama a tu hijo y que te dé la plata. Una vez que se sabe todo esto. Una vez que se sabe todo esto, que le hacen a él la nota. Claro. Ni siquiera había salido en pantalla. Hagámoslo, veamos la nota. Revisemos lo que pasó en ese programa de intrusos y que termina costándole el trabajo a Balbina Donoso, la madre de Rodrigo Videla. Con nosotros un tal Rodrigo Videla. No sé si tú lo ubicas a él. ¿Qué? Rodrigo Videla. Él dice ser hijo tuyo. Se comunicó con intrusos, le hicimos una entrevista, él habló con nosotros. Y queríamos consultarte a ti si es cierto. Mira, si se trata de eso, hasta en Isla de Pascua. No, yo esas cosas no las... Nosotros tenemos la foto aquí, Julio, ¿lo ubica él? No, pues. Mira. Para nada. Chuta. Hijo de Balbina Donoso, dice que trabajó contigo, Balbina, que fue tu productora en la radio. No. No es una broma, ¿no? No es para... No, Julio, si es cierto lo que te estamos contando. Aquí está mi hijo. ¿Por qué no hablan con la mamá de él? ¿La señora Balbina, tú la ubicas, sí? Ella sí, po. Sí, ella sí, po. La Balbina sí, po. Él es hijo de ella, de la señora Balbina, no, que trabajó contigo. Pero ahí nada que ver, no. A lo mejor quiere... Jaime, por eso, si así, dile que no tenemos ningún problema, que nos juntamos en la casa. Feliz. Hasta ahí la nota de intruso. Esto fue el momento cuando Julio se entera que efectivamente tú ya habías roto el silencio y habías dicho la verdad. Quiero aclarar algo, porque he estado mirando algunos Twitter, entre ellos James Fuentes, Verónica Astudillo, José Contreras, Saúl Meneses, que hablan que te deberías hacer un examen de ADN. Mira, por ejemplo, James Fuentes dice que se haga ADN, no le creo que este joven busca fama con mentiras, qué feo. El tema no es que se haga un examen o no, tú estás reconocido por Julio. Ustedes van al registro civil. Él es tu padre legalmente.
él te reconoció en su momento porque aceptó todo esto. Tú me dices que nadie sabía hasta este instante dentro del círculo familiar, Julio Adrián, la señora de Julio Videla, nadie se había enterado de eso. Nadie, por lo mismo que te decía. Esta nota, cuando salió al aire, digamos, ya mi mamá ya había dejado de trabajar con él. Porque el día que le grabaron a él esta nota, este informe, él llama a mi madre por teléfono y le dice... Estamos con Rodrigo Videla, hijo de Julio Videla, quien ha presentado públicamente su deseo de ser reconocido, de ser aceptado. Se lo vamos a preguntar, queremos saber qué es lo que busca Rodrigo. Antes, te quiero contar a ti, Rodrigo, le quiero contar también a los amigos que están en la casa, que nuestro programa cuenta con el auspicio de grandes. Entre ellos, tenemos nuestro café Gold. Claro que sí. Hace tiempo que yo no me tomaba un buen café moca como el que tiene en Café Gold. Es parte de las nuevas tentaciones de Café Gold, porque ahora, ¿para qué tengo que ir, por ejemplo, a una cafetería? Si podemos disfrutar en la calidez de la casa, en la oficina, incluso acá en el programa, de un rico Café Gold. 5 nuevas tentaciones. Ya lo sabes. ¿Quieres un cafecito? Gold. Porque Café Gold nos sorprende con las nuevas tentaciones, que son amaretto, creme caramel, cremósimo, moca y vainilla. Déjate llevar por los distintos aromas, sabores y texturas de estas nuevas tentaciones de Café Gold. Aroma y sabor para compartir. Café Gold, un café de calidad superior. ¿Y tú? ¿Aún no lo pruebas? Café Gold es la invitación que te hacemos cada noche en Mentiras Verdaderas. Nosotros queremos dejar en claro también otra cosa, porque a propósito de algunos mensajes que hemos estado leyendo por ahí, de que busca plata, que no, esta entrevista no es pagada. Rodrigo... Videla ha venido al programa aceptando la invitación que le hemos hecho, por lo tanto no hay acá una transacción económica, no hay lucas, no hay lucro, no hay nada de eso que alguno podría especular. Decidiste dar a conocer tu circunstancia, decidiste olvidar las veces que te dijeron por favor no lo hagas porque me voy a quedar sin trabajo, que era lo que te decía tu madre. ¿Por qué decides dar el paso? ¿Por qué después de 36 años de silencio decides y dices, ¿sabes qué más? Que lo sepa, es mi papá. Porque intenté muchas veces acercarme yo a él. Yo fui a Radio Cooperativa en las noches, tal cual como él ha dicho, pero ¿por qué no vino acá en vez de hacer este circo, como le llama a él? Fuiste, yo fui. ¿Y yo antes fui en la otra radio, cuando estaba en Para Ti, cuando estuvo en Chilena? Cuando yo iba al Canal 11, no me podía acercar a él por la sencilla razón de que mi madre iba a quedar sin trabajo. Era ese miedo, era no le hables, por favor no le hables. Ven a buscarme al canal, me decía mi mamá, pero por favor no le hables. Él tampoco me saludaba, entonces me veía que estaba al lado con un niño de uniforme, por deferencia o no sé, por respeto, por algo, podría haberme saludado, pero no lo hacía. Yo lo busqué, esto iba a explotar de la noche a la mañana, se iba a saber igual. O sea, a mí me sorprende que en 36 años no se haya sabido. Exactamente. Esto se iba a saber igual. Entonces, yo digo, pucha, tener que ocupar los medios de televisión, las cámaras, para poder decirlo, para poder acercarme a mi padre, que creo que estoy en todo el derecho del mundo, de que algún día podríamos haber estado juntos conversando como lo estoy haciendo contigo. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que especula esto, tal cual como tú lo leíste, que es fama, es plata, es todo. Te agradezco que hayas aclarado también que no se recibe plata por venir. Yo de verdad, tú dijiste, dejaste todo atrás. Dejaste que tu mamá quedara sin trabajo, todo. Porque es una cosa que yo digo, si no lo hacía ahora, por los medios, tampoco lo podía hacer con él de forma privada. Ok, pero ya que no lo habías logrado, porque el cariño no se puede obligar. Exactamente. O sea, tú no puedes obligar a alguien que te quiera, tú no puedes obligar a Julio que te quiera como si fueras un hijo con el que creciste, con el que creció, como es, por ejemplo, Julio Adrián. Intentaste acercarte a él. Él dice que no, pero tú dices que intentaste acercarte. De hecho, tu madre trabajaba con él, tu hermano, Jaime, sí, a quien conozco, también trabajó con él en la radio para ti. Yo me acuerdo que trabajaban juntos. Tenías la forma de acercarte, sin embargo... Tú dices que él no permitía el encuentro. Ahora que lo cuentas, ¿qué quieres? ¿Quieres juntarte con él? ¿Quieres que él diga, ok, sí, eres mi hijo, ven y abracémonos y compartamos juntos la fe? ¿Qué buscas? En un principio era eso. En un principio era poder acercarme, poder ver una reacción de él positiva, poder ver una reacción que no saliera corriendo como lo vio toda la gente, que negó. Quizás hubiera sido mucho más fácil haber dicho... ¿Saben qué? Bueno, sí, no sé, pues nosotros ya lo sabíamos, como se han dicho después las declaraciones. Claro.
Y en un instante fue eso, en un instante fue decir, pucha, a lo mejor ahora me puedo acercar a él, podemos conversar en privado, pero tampoco fue así. Entonces, al ver esas declaraciones, también me dio rabia, me molesté mucho. Y bueno, y seguir viendo las declaraciones de él en otros medios, también me hace ruido. Pero no me respondes lo que quieres ahora. ¿Qué buscas ahora? Que él te reconozca, que te abrace, que eres cariño, que le siga ayudando a tu mamá. ¿Qué buscas con esto? Sacarme una mochila, Eduardo. Sacarme una mochila. Sacar un temor dentro mío y dejar que mi familia pueda crecer bien. Mi mujer, mi hija. Que también a mi mujer le hacían la asociación. Ah, te casas con Rodrigo Videla. ¿Él es hijo? No. Y también tener que negarlo. Ella también lo tenía que negar. ¿Y qué falta para que logres quedarte tranquilo? Yo creo que nada, yo creo que ya nada. Yo creo que estoy tranquilo. ¿Sientes que ya conseguiste lo que buscabas? Que se supiera, que se aclarara y que el mundo supiera que ese Rodrigo Videla que trabaja en la Radio Colina, ese programa que se llama De Aquí Somos, es hijo de Julio Videla. Sí. Vamos a revisar otra parte del programa aquel, cuando estaban los dos Julios acá, y cuando hablan de Julio Adrián, habla de la relación de sus padres. Veamos. Tiene una relación muy buena ellos, ¿verdad? Sí. Da gusto. ¿Cuántos años de matrimonio? Nunca creí que lo iba a decir así en público, pero yo amo a mi mujer. O sea, si le pido se va con otro, me voy con ella. O sea, a ese nivel. En ese nivel. A ese nivel. Claro. Muy bien. Ahí habla de la relación que tenía. ¿Tuviste ese programa completo? ¿O viste solo algunos? Vi solamente algunos aspectos. Claro. Cuando ¿qué pasa contigo cuando... Me imagino que legítimamente tú sientes que si es tu padre deberías tener, independientemente de lo que hablábamos, que el cariño nos obliga, pero que a lo mejor parte de ese cariño también me correspondería a mí y saber que ellos sí tuvieron una familia, sí tuvieron navidades, sí y tú estabas solo con tu madre, y tu madre además con dos hijos, soltera. ¿Hacías como una comparativa, una comparación de lo que pasaba allá y lo que no pasaba acá? Así es, y en las etapas de cumpleaños, en la etapa de Día de Padre que se aproxima ahora, uno recuerda, y yo el otro día veía estos reencuentros que se hacen por televisión, uh-huh, en donde a mí me siguen emocionando hasta el día de hoy, porque en lo más interno mío quizás pensaba que algún día podía haber sido así también, algún día podríamos habernos encontrado. Pero no iba a ser así, de ninguna manera iba a ser así. Y tú dices la frase muy, muy verdadera, que es, el cariño no se obliga. Claro. Y yo no lo obligo a que me quiera, porque él también ha dicho que no me acepta. No me acepta como hijo, porque no creció conmigo, lo cual está legítimo. Pero en fechas importantes a uno le hacía clic. Y ese clic yo tenía que sufrirlo con mi abuelita. Yo tenía que ir donde...